La historia del azul es antigua. Lo usaron los césares romanos, los faraones, y la túnica de Zeus, el rey de los dioses griegos, tenía ese color. Después de todo, azul es el mar y azul el cielo. Pero también tiene otra historia el azul. Hace 70 años, en una playa de Niza, tres jóvenes decidieron, a manera de juego, repartirse el mundo. A uno correspondió el reino animal, el vegetal a otro, y el mineral le tocó al tercero. Yves Klein tenía entonces 19 años, le interesaban los rosacruces y el karate. Sus primeras pinturas hacían coincidir campos monocromos que fue reduciendo paulatinamente al azul. El azul del cielo que miró con sus amigos cuando se repartieron el mundo y decidió explorar el reino mineral. Los famosos pinceles vivientes de sus primeras pinturas fueron mujeres desnudas que tiñeron con sus cuerpos los lienzos, como se ve en la retrospectiva sobre Yves Klein en el Museo Arte Contemporáneo de la Universidad.